¿Qué tal, amigos de la página de Rulas Jalos? Pues hoy nos encontramos en Pittsburgh, California. Aquí andamos en la Marina de Pittsburgh. Así es que pues llegamos, ya vamos a empezar a ver que ya se mira mucha gente. Y pues ahorita estaban saliendo unos y pues nos dijeron que habían agarrado un striper de 28 y un salmón. Así es que vamos a empezar nosotros aquí a ver qué es lo que vamos a sacar. Any luck? Ah, that's fine. Pues sí, parece que sí están sacando y chicos, pero hay acción. Así es que nosotros vamos llegando y pues primera vez que estamos en este lugar. Así es que vamos a ver qué vamos a sacar. Por ahí viene el Alex. Ahí viene el Alex y pues a ver si vamos a acomodarnos por aquí. A ver si no, más para acá. Vamos para este lado, porque parece que ahí les podemos estorbar. Y pues bueno, amigos, vamos a buscar un lugarcito bueno y vamos a empezar a pescar aquí en Marina de Pittsburgh, California. A ver qué vamos a sacar ahora, amigos. Esperemos que nos vaya bien y nos llevemos algo para la casa. Ahí está Alex. Suerte, Alex, suerte, Rulas. A ver qué vamos a sacar. Así es que vamos a acomodar todo el equipo para empezar este día que va a estar caliente, pero el solecito y el aire va a estar combinado. Y pues traemos una casita de campaña, pues bueno, una tent para que nos cubra del sol, porque se va a sentir calientito. Así es que vamos a empezar, amigos. Vamos. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí preparando la carnada. Y ahora le vamos a echar camarón, shrimp, grass shrimp. Pues tenemos que retacarle así porque a la hora de aventarse se cae y pues ahí está. Así me lo tiene que quedar, amigos, para que lo poco, lo mucho que se quede ahí. Y pues bueno, aquí ya vamos a empezar. Ya tenemos esta con anchovy y esta le vamos a poner el shrimp. Así es que vamos a empezar. Así es que mis primeras, tiene el grass shrimp. Así es que vamos a calar de dos formas hoy, de anchovy y de grass shrimp. Suerte, Rulas Jalos. A ver si agarramos algo. Hoy cambié de caña. Hoy traigo esta, una Signature de 10 pies. Esta está más grande que las otras, por eso hoy decidí de traerme esta por más grande. Y hoy ya tenía tiempo que no la usaba, pero hoy sí la vamos a usar. Y pues ahí está. Ya está la primera adentro, así es que Alex va a empezar allá. Dale, Alex, ¿hacia qué lado? Hacia allá. Sí. Ahí está bien. Casi juntas, pero ni modo. Ahí está bien. Así es que ahí tenemos los postes. Pues miren, acomodamos esta casita aquí. La acomodamos porque va a estar fuerte el sol. Y pues aquí vamos a estar pescando, amigos, en la Marina de Pittsburgh. Así es que vamos a ver qué vamos a sacar hoy, a ver si traemos suerte. Y pues bueno, empezamos, amigos. Así es que saludos para todos los nuevos suscriptores y que viva la pesca. Fishon. La segunda, amigos. Ahora le cambiamos a anchovy. Parece que la anchovy está picando más y vamos a echarle anchovy. Eso, dale, tíralo. Buena. Ahora vamos a... Sigue la mía. Hasta allá. Porque no sabemos dónde andan y tenemos que buscarlos. Así es que... Pues ahí está. Sí estuvo picando más el anchovy, por eso decidimos cambiarle anchovy a las dos. Got a bite.
Yeah. You guys got a nice setup. Yeah, I got. Maybe I got it. I got it. Sí. Sí. Ven, ya ven, man. Ahí está, amigos. Ya traigo uno, aunque sea, yo creo que chiquitos. El señor me dijo que le gustó cómo las tenemos acomodadas. Ahí está Irene, amigos. Vamos a ver. Es un striper. Va a ser un striper aquí chiquito. Así es que Irene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ven. Luego, luego, amigos. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Ya salió el primero, amigos. Tomen la foto, Alex. Allá está. Y pues ven, así de rápido. Están saliendo. Bueno, es el primero que llevamos, pero luego, luego le dan su mordidita. Y este es el primero que sacamos. Así es que vamos a dejarlo ir. A dejarlo ir y que... Tráeme el gancho, el azul, córrele. Ahí está, sí. Vamos a dejarlo ir para que nos traiga... Córrele, córrele. A los papás, a los grandes. Bueno, este, miren. Este yo uso para quitarlos más fácil. Cómprense uno de estos, amigos, de tres manuales. Y... es más fácil. Es más fácil para agarrarlos. Bueno, pues los vamos a dejar ir y que nos traiga a los papás. Ahí está. Listo, amigos. Y ahí está. Y seguimos pescando. A ver qué vamos a agarrar. El primero de la tarde. Rulas jalos. Dice el Alex que ahora sí lo trae. Mira, ahora sí lo trae. Sí lo traes, Alex. Hasta que. Hasta que. Uy. Bueno, a mí se me reventó, amigos. A mí se me reventó y creo que se quedó todo mi arreglo. Híjole. Todo. Ahí voy para allá, Alex, a ayudarte. Desde el anzuelo y del plomo, o sea, se quedó todo. Bueno, a ver, vamos. Vamos a ayudarle a Alex. Que ya tiene uno por aquí. Ahí está el que le... Ahí está el que le estaba dando lata, amigos. Levántalo. Ahí está, uno chiquitillo. Vamos a ver. Lo quiero matar por lo mismo. Eso es todo, Alex. A ver, ponte para la foto. Ahí va. Ahí va, Alex. Vamos a ver. Que el Alex quiere tomarse una foto. Y ahí va. Listo. Vamos a... Vamos a... Mira, ¿y si lo agarré bien? Sí, ahora sí. Ahí estaba el platocito. Pues ahí está, amigos. Este es de Alex. Así es que ahí va. Puros platocitos así, pero está bien, amigos. Vámonos. Se fue. Listo. Ahí trae otro el Alex. Ahí trae otro el Alex. Creo que este está un poquito más, ¿más grande, ¿verdad? Sí. Ok, vamos. Ahí trae otro el Alex. Me voy a bajar. Yo estaba arreglando mi caña, amigos. Y el Alex parece que trae otro. Sí, mira, a ver, está vamos más a... ¿Está más grande? Sí, tráetelo. Ahí viene, viene. Despacito, despacito. Dale por aquí, el hilo por acá. Despacito, despacito. Miren, lo agarró de lado. Este se agarró de lado. Por eso viene más... Vean. ¿Está más grande? No, está igual, pero se agarró de la... Sí, por eso se siente más, más. Se ve como el mismo. No, miren, lo agarró de acá, de este lado, de aquí de las agallas. Espérate, espérate, te lastimas. Te lastimas. Ahí está. Ahí está, amigos. Dale, dale, súbelo. Súbelo. Ahí está otro, Alex, a ver, foto. Ahí está, ahí. Ahí está, vamos a ver la foto del Alex. Listo. Otro más, Alex, pon ahí y llévalo para abajo. Ahí, ahí, cuelga, ahí en el de ese.
ahí está, amigos, estamos entretenidos mientras yo, pues mi línea se tronó toda. Pues bueno, el Alex se le había preparado su caña y lo agarró. Hasta allá abajo, hasta lo que más puedas. Con cuidado. Tres, llevamos tres. Ahí está, listo. Se fue. Ahí quedó. Esta está grande, amigos. La más grande. No, este, vean, este ha de medir sus 13, 14, vamos a medirlo, así es que, déjalo, más o menos lo vamos a medir así, 14, mide 14, amigos, miren, 14 y media, amigos, así es que nos faltan 4 más para podernoslo llevar, así es que vamos a aventarlo, ni modo. Ahí va creciendo de tamaño, ya lo sentía más grandecito y sí está más grandecito, así es que el Ale lo va a dejar ir porque así es, amigos, de 18 pulgadas para arriba tiene que ser. Listo, ahí va. Se fue. Listo. Pues ahí quedó, amigos. Va creciendo del tamaño del pescado. Pues ya son 14 y media. Pues va a ver si nos toca ahorita uno más grande. Así es que hay que seguir. Ahí, Ari. Está más grande. Sí. Tráete las pinzas. Bueno. Ahí viene otro, amigos. Ahí viene otro. Parece que también está más grandecito. Mírenlo, ya brincó allá, mira. Mírenlo, allá viene brincando, mírenlo. Ahí viene, viene. Mírenlo. Yo lo agarro, Cales. Sí. Otro más, amigos, ven. Ya van creciendo. Y ahí está. ¿15? Más o menos está igual que el otro. 14, 15, igual. 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 Pues bueno, amigos, ahí seguimos sacando otro más para la cuenta de Rulos Jalos y ahorita pues a Dale le va a tocar otro. Agárralo de la de abajo. Rápido, tienes que ponérselo pronto. No, en la otra. Sí. Todos para adentro y que crezcan y que nos traigan otros más grandes. Y pues ahí está el pique. Está dando buena. Buen pique, amigos. Ah, no sé. Con cuidado. Bájate ahí abajo y déjalo en el agua. Ahí va. Ahí va. ¿Ya se fue? Sí. Ahí está, listo. Ahí quedó, amigos. Ahí está, ahí está. Vamos por más. Sí. Espérate ahí traigo yo el mío. Ahí viene. Ahí viene. Ponte para llevar la cámara. Miren, amigos. Vean. Los dos. Ahí está. Miren. Ahí quedó, vean. Los dos traemos un pescado. El Ale es uno y otro. Luego cuando lo aventamos, ahí está. Así es que pues bueno, vamos a dejarlos ir. Otro más. Ahí déjalo. Así es que vamos a la foto. Ahí ponte, Ale. Sepáralo. ¿Qué hiciste, buzo? Agárrale arriba. ¿La qué? Sí, sepáralo. Era. Ok, ahí sí. Ahí sí, ven. De a dos, dice el Alex. Dice el Alex que de a dos pescados. Y pues bueno, amigos,
Así es como estamos agarrando de a dos, uno cada quien en su caña. Ahí está, Alex. Chido. Bueno, vamos a quitar uno. Espérame, déjalo. Ahí está. Ok. Este, llévalo. ¿Abajo? Sí. Y ahora vamos a quitar este otro. ¿Ahorita traigo la cosa de atrás? No, ahorita yo lo aviento. Ahí está. Vamos. Ahí está, amigos. Vamos a dejarlo seguir. Al agua. Con cuidado, ¿eh? Si no puedes, záfalo y agárralo de arriba y véntelo de ahí. Agárralo. Ahí está. Ahí quedó. Ya dos. Uno cada quien. Sí, puro chicos. Puro chicos. Ya. Así están picando. Oh, sí. Está picando mucho. Este, nomás lo avientas y luego. Sí, ya llevamos como unos 7, pero no hay nada grande. Más. Sí, el más grande como de 14, 15. Ya va llegando. Ya, sí, ya. A ver qué. Órale, gracias. Órale, gracias. Amigos, pensé que no traía, pero sí traigo. Miren, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Oh, se zafó. Sí, ahí va, se fue. Se zafó. Pero sí lo traía, pero se zafó. Pensé que no, pero sí. Ese ya es como que. ¿El 8? ¿El 8, da? Ya llevamos como 8, amigos. Pero bueno, ahorita seguimos. ¡Se me fue! Ya lo traigo, amigos. Ya lo traigo. Este ya se agarró. Quítale las campanas porque están medias mal. Córrele. Vamos a ver. A ver. Ya se agarró. Con este es el 9. Este es el 9. ¿Quieres que baje con este? No, yo lo agarro aquí. Ahí vienen. Ahí viene. Número 9. Otro más. ¿Ahorita las pinzas? No, a ver. Este es el número 9. Espérame. Vamos a ver. Era. Ok. ¿Persona? Este sí se lo comió muy abajo. Ahí está. Foto. Este es el número 9, amigos. El que llevamos entre los dos. Así es que. Ahí estamos ya sacando más todavía. Voltealo un poquito, ahí así. Listo. Thank you.
aquí nos tienen. Jalales, ahí lo tienen. Porque está picando. Bueno, vamos a ver si yo lo puedo agarrar también. Ya llevamos 10 amigos. Pues no ha salido uno de buen tamaño. Estamos esperándolo. A ver si ya nos toca uno de buen tamaño. ¿Traes? Ahí está, el Alex ya dice que ya lo trae. Eso es todo, Alex. Sí. Ok, apúntale siempre ahí al frente. Vamos a ver, pues. Vamos a... El Alex ya... Míralo, sácalo hasta arriba. Ahí está. Otro más. Otro más a la... A la cuenta de Alex. Ya con ese van 11. 11 que sacamos hoy en este día. Ni modo, aviéntalo ya al agua. Y pues ahí está. Uy, pica. Ahí viene el otro, amigos, el 12. Ahí viene el 12. Ah, ahí está. Sabe. Salió el número 12. Está chiquitillo. Uno chiquitillo. Vamos a desengancharlo. Está muy enganchado. Vamos a sacarlo desde acá para no lastimarlo, porque si se lo comió todo. Bueno, desengánchalo de ahí, Alex, del anzuelo de allá. Vamos a sacarlo por acá, por este lado. Quítalo del gancho. ¿En sí? Sí, de ahí. ¿Ya está? Pues sácalo. Quítalo de ahí. ¿Dale? ¿Déjalo esto? Sí, a ver, jálale. Porque está atorado. No se puede. A ver. Ah, sí. What? Oh, está nudo. Tenmelo aquí. Ahí agarro, recio. Está hecho nudo aquí. Lo vamos a sacar por este lado para no lastimar al pescado, porque sí, se lo comió todo y es mejor sacarlo por este lado. Ahí está, vamos. Sácale el anzuelo. Junta el anzuelo. Por ahí. Ahí está. Ahí está, aviéntalo. Ahí está, amigos, el 12, número 12. Bye. Se fue. Amigos, estamos notando que donde quiera andan los pescados, digo, en la forma de que andan bien cerquitas aquí. Miren, voy a aventar mi caña aquí cerquitas. Ahí mero andan. Así es que vamos a ver, miren. Luego también pica, a ver si por aquí podemos agarrar uno grande que ande aquí en la orilla. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Por aquí andan, ahorita se miran brincar. Y ahorita Alex también la aventó ahí. Y ellos también están pescando aquí cerquitas. Así es que vamos a estar pescando aquí cerquitas para ver si tratamos de que ande uno aquí grande y podamos agarrar. Miren. Ahí está. Ya, ese ya se agarró. Ese ya se agarró. Vean. Ahí está. ¿Sí ven? Ahí está. Mírenlo. Mírenlo, amigos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ahí está. El 15. Este es el 15. Ya ni sé, ya como 14 o 15, amigos. Les digo que aquí andan cerquitas. Ahí está. Otro más. Le dieron buena mordida. Me agarraron sin zapatos.
Oh, es que está muy caliente. Me quería refrescar, amigos. Pero vamos a ver. Que pique otra vez. Ya me los puse. Bueno, ahorita le estamos poniendo el grass stream. Pero así puede picar una o dos veces. Y se le acaba la carnada porque es muy fácil que se le caiga. Así es que ya picó una vez y a lo mejor no va a picar otra vez porque se puede que se le caiga. Es muy fácil que se le caiga esa. Así es que vamos a ver si vuelve a picar o si no le vamos a volver a poner otra vez carnada. Con el grass shrimp. Wow, wow, ya se agarró. Ah. Ahora sí. Este sí está grande, ¿eh? Este sí ya da más pelea. Pero mira. Mira. ¿Es la medida? Bueno. No da. ¿No? Pero sí está casi igual que los otros. Este es el número 16. Hoy llevamos 16, amigos. Llevamos 16. No, les va a venir como 15. No lo pegues ahí. Porque sí, luego se hace así. A ver. Ven, corre. No, mide menos. 12, como 12, ¿da? Ahí está chico. El otro se miraba chico también. Sí. Bueno, ahí está, amigos. Amigos, pues ahí viene, miren, vean. Ahí viene. Pensé que no lo traía. Pero sí, ahí está, miren. Ahí está otro, el número 17. Tiene toda la carnada ahí adentro. Vamos a ver cómo lo vamos a sacar. Préstame las pinzas, Alex. ¿Dónde está? Oh, aquí está. Vamos a ver por qué. Tiene todo. Sí. Espérame. Se comió todo, entonces hay que ver por dónde le vamos a sacar el anzuelo a este amigo. Acá está ya. Vamos a hacerle una cirugía por este lado. Surgery. Ahí viene. Ok. No. Quítale otra vez el anzuelo de aquel lado. De ahí. Y lo vamos a sacar por este lado. Porque no queremos lastimar al pescadito. Parece que se enganchó diferente aquí. ¿Quieres que te lo agarre? Espera, ahí está. Bueno, déjalo viento. Ya que tiene toda la isla carnada, se lo vamos a dejar. Ahí está, que coma. Bueno, este es el número 17, amigos. Chiquititos, órale. Aguas, porque vienen por ellos. Amigos, aquí le estoy poniendo el grass shrimp. Ahí está, yo creo que con dos. Ahí está, le iba a poner más, pero yo creo que con dos. Y le voy a dar un poquito de hilo para que nos aguante a la hora de... Ay. A la hora de aventarlo. Ahí está. Miren. Es congelado, no está vivo. Es más efectivo, igual como cualquier carnada efectiva, es viva, pero también así congelado es efectivo. Así es que vamos a aventarlo. Ahí está. Llegó la comida, ya estamos botaneando unas quesabirrias, apenas. Aquí está fresco, allá estaba calientito, pero otro aquí estaba echando una botana. Alexa. Thank you.
y seguimos pescando, que todavía está picando. Deli dice que va a aventar la caña, a ver si se acuerda, ya que ya tiene rato que no avientas. No, Alex, te subió hasta arriba, Alex, arriba, allá. Por eso, le voy a... No, no, quítale el freno, nomás. Ahí está. Dale, pues. Ahí se va a llamar. Bueno. A ver si sabe. Aviéntalo hacia qué lado, hacia allá. ¿Ves? Recio, ¿eh? Ahí va. Sí sabe, sí sabe. Todavía se acuerda. Ahí está. Ahora ya la pones acá con las... con las campanas. Que te le pongan las campanas. Ay, ay, ay. Todas saben. Este, Alexa sabe, Ashley sabe, Areli sabe pescar también. Y pues ahorita va a pescar Areli, a ver qué va a pescar con esa caña, ya que Alex le dejó la caña a Areli. A ver si... mira, la mía está picando. Ya está picando aquella. Dale más, Alex. Aquella está picando. A ver si sacamos algo. El número 20. El otro no lo grabé. Este, saqué la caña, pero sí traía uno, no se sentía. Y no lo grabé. Pero este, si lo sacamos, ya va a ser el número 20. Y pues no hemos sacado ni uno para llevarnos. Mira la foca, mira la foca. Ahí anda la foca. Oye. Ahorita va a salir, mira. Fíjate a ver dónde sale. Ahí anda la foca. A ver si no nos espantan los pescados. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este sí está más grande. Este está más grande. ¿Grande? Sí, más grande. Ay, quítale, corre, quítale las campanas. Quítale. Vamos. Este sí está más grande. Este está más grande. Ahí viene, míralo. Sí. Lo va a ver. A ver si ya nos toca este llevárnoslos. A ver si nos toca llevárnoslos. Número 20. Este es el número 20. Tráete el de este. Los azules. Hey. Número 20. Espérate las piezas allá, Deli. A ver, suéltala. ¿Dónde la tienes? Sí. Está bailando. Está bailando, ¿eh? ¿Esta puede? ¿O sea, es 17? ¿O si es 16? No, es el 20. ¿Es 20? Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿18? Que se come y compromete, no te la voy a enviar. Sí, 18, pero... Ashley, está bueno, Alexa. Ahí está. Yetes. Espérame, Alex. Hold it like that, espera. Wait, hold it on the ground. Ahí natural. Yeah. Ahí está, a ver cuánto mide. Va a medir como 16. Corle. ¿Cuánto tiene que medir? No le hace. Uy. 18. Yo creo que mide como 15. A ver. 14. 14. Areli, ¿por la foto o no? Por la foto. Sí, ahí ya la tomé. ¿Tiene algo? Ahí está, pues. Vamos a dejarlo ir. Este es el número 20. Este es el número 20. Ya lo aviento. No. Duple. Se fue. Se fue. Vamos por otro más. Que pican. Areli va a sacar el grande, Alex. Mira. ¿Crees? Le va a tocar.
A ver si ahí está mi phone. A ver si lo agarra. Allá adentro, Alex. Ahí está, ahí. Wow, espérate, a ver. Tienes que darle el jalón hacia atrás y ya después le enrollas. Así nomás estate. Ahorita vuelve, ahorita sigue otra vez el. La carnada la sigue y ahorita va a estar otra vez ahí. Cuando sientas tú, jálale y nomás lo enrollas poquito que esté estirado para que sientas a ver si está. Si está así, es que ya lo traes, ¿eh? Ya no se acuerda tanto. Pero antes sí se acaba hasta día 2. Se acaba día 2 porque antes usaba dos anzuelos y se pegaban de a dos chiquitos. Más que ya tenía tiempo que no usaba una caña. Las Halos.